Bueno, tenemos aquí el cuerpo de la Legión, aunque la feria se ha aguado y hoy el día del patrón, la verdad es que es una pena, pero bueno, aquí siguen todos, por si acaso vamos a pasear, por lo menos van a acompañar al santo en la salida de la misa que está teniendo lugar en este momento. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, qué pena, ¿no? Buenos días. Nosotros aquí, ¿no? Que estoy lloviendo. Da igual, aquí estamos nosotros apoyando al santo patrón. Bueno, ¿esperabais este día? Yo creo que posiblemente no pueda salir. Pero vamos, aquí hasta última hora. Pero algún toquecillo ahí para que se vea aquí la plaza. Sí, algo ardremos, algo vamos a hacer. Sí. David corriendo. David corriendo para no marcha. Bueno, ahí tenemos uno también que tiene que... Hola, guapa. Pues nada, aquí a dar espectáculo. A lo que se pueda. Bueno, la misa, la misa está terminando. Está recogido, ¿eh? Muy buen cámara, ¿verdad que sí? La misa está ya terminando, ¿no? Lleváis aquí desde primera hora, ¿no? Sí. Aquí, ¿no? Digo, preparado, nada más que para que termine la misa y da a nosotros el callo. Venga, música para los oídos. Venga, pues, guapa, lo que hacemos todo. Lleva hoy. Muchas gracias. Di que sí. Gracias. Me gusta el micrófono, ¿eh? Le he cogido el rollo. Vamos para allá, que hay más allí, ¿eh? Que allí vamos para allá, ahora vamos para allá. Cuidado allí, que... Está tocado. Vamos a sacarle un plano también para que se vea que también está aquí en la lucha, ¿no? Vamos a hablar con él, ¿eh? Bueno, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días por decir algo, mojadito, ¿no? Mojadito, bueno. La mala sombra que no me puede salir a la mejor la procesión. Bueno, pero aquí estáis todos para apoyar al santo y... Aquí la Legión está siempre presente en todo, sí, y por todo. Es verdad. Que truene o lo que sí. Vamos. Como si nos dejaran desfilar, lloviendo desfilamos y todo. Vamos, es que nosotros no le tenemos ni al agua ni a nada. Bueno, y la mascota se porta genial, ¿eh? También, ¿no? Parece que le está gustando y todo, ¿no? El friquito del agua, ¿no? Se comporta, sí, sí. ¿Cuánto tiempo lleva? Cinco años lleva ya con nosotros. Sí. Fíjate, se porta bien. Sí, sí, está bien enseñadito. A ver lo que pasa, a ver si se puede sacar un poquito. Esperemos que tengamos suerte, esperemos. Gracias. De nada. Ay, me estoy mojando. Bueno, tenemos aquí otra parte. Están refugiados, cada uno de ellos, bajo como podemos, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, qué mal día, ¿no? Qué pena. Esto, lo que toca, este año ha tocado llover, pues habrá que aguantarse. Vamos a ver hasta el final, ¿no? Hasta que... No, lo que haga falta. Si hay que mojarse, nos mojamos. Aquí no hay problema. Bueno, ¿cuánto habéis venido hoy? ¿Habéis venido todo el equipo? Todo. Sí, todo más o menos. 40. Aquí, ¿no? Sí. Hay... Dale que nunca lo entrevistaba. Sí, es nuevo, es nuevo. Hay mucha, tenemos mucha gente nueva. Sí. Eso es bueno, ¿no? Hombre, que no se pierda. Intentamos que no se pierda. Vamos a preguntarle, ¿qué tal? Buenos días. Reina. Buenos días. Joel. Joel, la primera vez, ¿no? Que sales, ¿no? En procesión. No. ¿Ha salido más veces? Bueno, cancelada. ¿Cancelada también? ¿Y qué tal? ¿Esperabas este día hoy para salir? ¿Te hacía ilusión salir, no? De, sí. Por las calles, pero lo que yo sé. Bueno, no importa, con que se salga. Pero estar aquí apoyando al santo, yo creo que es suficiente. Sí. Vale, gracias. Nada. Bueno, aquí vemos todos los tambores de corneta. Aquí está la banda de corneta y tambores. Y escuadra de gastadores, San Pedro Alcántara. Ahí tenemos la banda. Mírala, mira, todo aquí, toda la familia, ¿no? Sí, estamos aquí. Pues nada, ¿ves?
Bueno, vemos aquí pues esta familia Moreno apoyando también este día, el día del patrón de San Pedro Alcántara, y aunque está lloviendo, pero no nos importa mojarnos, ¿verdad? La verdad que es una pena, un día muy importante para este pueblo, y intentaremos pasarlo lo mejor posible. La lluvia está muy fuerte, no va a parar en todo el día, pero tendremos que... A la caseta hay que ir siempre, ¿no? No, allí nos metemos dentro y ya está. Ya terminamos esta gran feria y la pena ha sido el fin de semana con la lluvia. ¿Qué te ha parecido el nuevo recinto ferial? Pues muy bien, muy, muy grande, muy bonito, con mucho espacio y la verdad que una maravilla, sí. En un sitio muy bueno del pueblo, que es el centro y cerca de la playa, muy bonito, muy bonito. Bueno, venga, gracias. Después de haber escuchado esta misa, bueno, una pena, ¿no? La verdad, el tiempo, la ilusión con que se prepara esta misa por parte de la hermandad, la misa de las 9, que también ha estado con los sanpedreños, que la lleva mucho en el corazón, y esta misa de 11, y lamentablemente pues el patrón se queda este año, pero bueno, va a salir a la puerta a bendecir al pueblo, ya que nos traiga pues mucha salud y trabajo para todos, que es lo importante. Ocasión de hablar, aunque sí que te he visto por la feria, que está hoy muy guapa, aunque está lloviendo, pero no hemos arriesgado a vestirnos y todo, ¿no? Hombre, aquí estamos haciéndonos presente como todos los años en la fiesta del patrón, y bueno, y con una penita de no poder salir en procesión, pero igual aquí estamos y lo vamos a seguir apoyando al pueblo y al patrón. Vamos a
a ver si vemos al concejal de fiesta. Sí, ven. A ver el balance de feria que nos puede hacer. Detrás mío venía, está muy contento, claro, siempre con el tema de anoche, que llovió un poquillo más, pero muy bien, ha ido todo. Ahora mismo va a salir, detrás mío venía. Bueno, no se va a sacar el santo, pero sí, aquí va... Lo van a traer hasta el atrio, algo así entendido, y, pero bueno, ya de procesión imposible. Pero bueno, aquí estaremos siempre apoyándolo. La caseta, que ahí lo tiene. Hombre, claro, eso seguro, el último día festejarlo. Gracias. Venga, gracias. Hablamos con el concejal de fiesta, Manolo García. Bueno, unos lluviosos días hoy. Bueno, un día un poco deslucido, el día grande del patrón, pero bueno, siempre el pueblo de San Pedro siempre quiere acompañar a su patrón. El tiempo no es un impedimento y solo hay que ver cómo estaba la iglesia, la misa y la plaza, esperando que aunque sea el patrón salga a saludar a su pueblo. Aunque el tiempo hoy no nos permita, otros años si ha habido algún, si ha abierto algún claro que ha permitido que pase por sus calles, pero este año está, la verdad es que está complicado. ¿Me podrías hacer un balance de lo que ha sido esta feria? Hoy ya es el último día, ¿qué balance tenías? Bueno, pues los primeros días, cuando el tiempo no respetaba, pues la verdad es que bastante bueno, con buena afluencia de gente, la gente tenía muy buena, tenía ganas de feria, tanto las atracciones como las casetas, pues ha tenido muy buen funcionamiento. Luego cuando ha llegado la lluvia e hizo acto de presencia, pues desluce un poco. La zona de las atracciones pues tuvieron un parón, la zona de verdad que barra y casetas pues siguieron funcionando, pero vamos, en general, teniendo en cuenta que hemos tenido tres días continuos de lluvia y que no nos ha dado prácticamente un respiro, pero a rasgos generales pues es un balance positivo de la Feria de San Pedro. Luego nos veremos la caseta, ¿no? Sí, luego daremos... ¿Hoy finaliza a qué hora? Hoy finaliza ya hasta que el cuerpo aguante, sí. Gracias, hasta luego. Bueno, vemos también a Gema, también de las valientes, que no hemos vestido hoy. Como siempre, trajes espectaculares. Gema, el que llevas. Muchísimas gracias, como siempre, a ti. Como bien dices, es el día grande, hay que vestirse. Tristemente hoy no podemos procesionarlo por las calles, pero yo creo que como buena sanpedreña y buena devota como soy, tenía que acompañarlo. Y como tú dices, el último día de feria, el día grande de feria, y vengo vestida encantada, encantada. ¿Qué balance haría de la feria? Ha sido bastante buena el cambio de ubicación y demás. El problema que hemos tenido, como ya todos sabéis, porque lo hemos sufrido todos, ha sido la lluvia. Este año nos ha dado tregua, hemos tenido los tres días grandes, digamos, sábado, domingo y hoy lunes de lluvia. Sin embargo, no ha sido objetivo para que la gente no saliera a la calle a disfrutar. Las casetas estaban todas llenas. Yo creo que hasta en la voz se nota ya el último día de que tenemos que hablar mucho y muy alto por toda esa cantidad de gente y de música que hay, pero en definitiva yo creo que el balance es bastante positivo. Gracias. A vosotros. Bueno, Estrella García, que no ha parado en toda la feria. Ayer con las actuaciones, que aunque también estaba lloviendo, pero que estaba la caseta municipal llena de gente. Tenía la caseta a tope. Estrella, que te desbanca la flor. No, la flor. ¿Tenía tanta gente un día de lluvia, que hubiera tanta gente para el baile ayer? No. Sí, además el baile de ayer estuvo estupendamente. Que después hubo críticas que si bailamos abajo. Sí, pero es que nosotros... el que lleva la razón la lleva. Nosotros las profesoras hicimos una reunión antes y solamente había el día libre del tablao, que no había actuaciones, solamente era el día del patrón. Hoy, el día del patrón, ninguna niña, ninguna madre quiere bailar, porque normalmente no bailan. Entonces las profesoras dijimos que sí, que no había problema, que bailábamos en el tablao, pero en el suelo.
Entonces, si después se critica, no es culpa de nadie. Yo mentalicé a mi academia, mira, que vamos a bailar en el suelo. Pasar no pasa nada. El próximo año bailamos con tiempo, bailamos con un escenario, lo programamos antes, los tiempos también, porque una academia lleva 10 minutos y la otra se coló una hora. Entonces, que también estaba dicho, vamos, que no. Pero el año que viene lo vamos a planificar bien y lo vamos a organizar bien. Crítica las mínimas, porque las profesoras éramos conscientes. Y si las profesoras éramos conscientes, ya está, pero salió estupendamente. Las cosas se hacen con cariño y se nota que está hecha con cariño, Estrella. Vamos a ver, Santo, que lo están sacando ya. Que lo pasamos estupendamente. Vamos a ver al Santo, al patrón de San Pedro. Hablamos unos minutos con el alcalde porque va a salir el patrón, el Santo Patrón, va a salir en unos minutos. ¿El alcalde qué tal? ¿Y el balance de esta feria? Bueno, positivo pese a la lluvia, pero bueno, el pueblo se ha volcado en la feria, en el día grande y aún lloviendo. Van a sacar a San Pedro, aunque sea un recorrido cortito, es lo que nos están pidiendo los ciudadanos y yo creo que hay que hacerlo cumplir y eso que se lo agradecemos a la cofradía. Hay la ofrenda, ¿no? Para... Por supuesto, la ofrenda de flores y le devolveremos, como se hacía en años atrás, que los últimos años no se hacía la vara de mando de la alcaldía para que lo porte San Pedro Alcántara, que para eso es patrón de la ciudad también. Bueno, hablamos también con Richie, que no hemos tenido ocasión tampoco de hablar estos días. ¿Qué tal, Richie? Pues muy bien, una pena el tiempo, pero bueno, aún así parece ser que vamos a ir hasta la Plaza del Marqués y vamos a volver y por lo menos el patrón, el San Pedro, va a estar en la calle, va a disfrutar un poco del ambiente, de ese buen ambiente que hay aquí en las ferias y las fiestas de San Pedro. Es increíble cómo se juega todo el mundo en este día, está todo el mundo aquí, aunque esté lloviendo. Sí. Es que te digo la verdad, la gente de San Pedro es una gente especial. Están todos en la calle, haga el tiempo que haga, disfrutando de su feria, disfrutando de su fiesta. Y la verdad que es para quitarse el sombrero. Gracias. Nada, a vosotros. ¿Esto es piñado? No, no, no. Déjalo aquí, venid con el coche. ¡Vamos! Una trompa de agua. Nosotros evacuamos la feria porque después la han botado una imperia y que nos aporte, no me avisaron que venía otra. ¿Hubo alguna tromposa especial? Nos ponemos aquí a la derecha, aquí a la derecha, aquí a la derecha, aquí a la derecha.
movernos hacia allá, por favor. Por favor, deberíamos de movernos hacia allá, por favor. Movámonos hacia allá todos. Para allá.